soy apolítico, me importa un comino, pero el problema de muchos es que nos desviamos, mis amados, en el Dios soberano. Y quede quien quede como gobernante de un país, Jesús sigue siendo rey. Sí, porque ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la preocupación? No debe de haber ninguno. La Biblia nos manda a nosotros siempre a orar por nuestros gobernantes. Quede quien quede. Porque es la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros, como le digo, pareciera ser que nos quedamos sin trabajo. Creo que es normal afligirnos. ¿Verdad? Supóngase que yo me quedara sin trabajo. Pobrecita mi esposa porque va a trabajar el doble. Amén. Eh, si nos vamos a afligir, el punto es controlar mi aflicción. Controlar, oiga bien, mi tristeza. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. ¿Estamos ahí? Bien, leemos la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, todos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Yo conozco tus obras y tú tribulación, tú pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta cuándo, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda. Muerte. Vamos a orar, Padre. Gracias, le damos por esta palabra. Ayúdenos, Señor, a poder comprender, entender, asimilar el hecho de que nos tienes escuchando tu santa palabra. Mi Dios, denos un oído dócil, un corazón abierto para que esta palabra produzca en nosotros fe, Señor. Le pedimos que ate los sentimientos, sentimientos de este inútil predicador, para que su palabra cumpla el propósito de edificar a su iglesia. Aunque eso, Señor, tenga que ver con la confrontación a nuestro pecado, a, nuestra, a las cosas que estamos haciendo mal, mi Dios, y que persigue el que podamos crecer en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, sé que esa leve tribulación va a producir muchas cosas buenas en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Hermanos, este mensaje tiene como propósito... El que nunca permitas dejarte atemorizar o desanimar por tus diferentes pruebas. Cuando le digo desanimar, pues yo sé que somos humanos. Algunos son demasiado humanos. Y nos entristecemos, ¿verdad? Porque pues tenemos sentimientos. Ahora, siempre insisto, ¿cuál es el problema de nosotros? Que nuestros sentimientos nos gobiernen, especialmente la tristeza. Creo que muchos hemos pasado por momentos donde las personas nos han defraudado. Amén. Nos traicionaron. Creo que muchos hemos pasado donde hemos tratado de hacer las cosas bien y nos han despedido del trabajo. Creo que hicimos todo lo posible en nuestros hijos y al final ellos no agradecen. Tal vez tratamos de ser buena pareja y como siempre las mujeres nunca son satisfechas con nosotros los hombres. Tal vez la mujer se esforzó por que tuviera una amiga, una esposa, una tigresa en la casa y siempre se fue a buscar una chucha allá afuera. ¿verdad? Está bien. Que le aproveche. ¿verdad? Entonces las situaciones nos entristecen y por eso Dios te trajo acá. Para que no permitas que esa situación te, te gobierne la tristeza. Sino que todo creyente, y esta es la bendición, que contamos con la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas para pelear juntos, diga juntos, para pelear juntos esa batalla. O sea, esa prueba usted no la está peleando solo. No la está peleando sola. Está el Rey Todopoderoso con nosotros. Amén. Y le digo todopoderoso porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros los cristianos jamás ganamos las batallas por la fuerza. Las ganamos de rodillas. Las ganamos pidiéndole a Dios. Y le aseguro, aquí tenemos testimonios donde nos hemos tenido que enfrentar con millonarios. Y la victoria se la ha dado a alguien con apariencia pobre, pero con su mejor socio, el dueño del universo, que es nuestro Dios. Y hemos ganado batallas. Hemos ido a una corte sin abogado, pero nuestro abogado por excelencia ahí nos ha estado defendiendo. Hemos peleado grandes injusticias y el Señor al final, Dios nos ha dado la victoria. A un buen creyente en sus momentos de prueba. Lo sostienen tres cosas. A un buen cristiano, en un momento de prueba, lo va a sostener tres cosas, mis amados. Y uno de ellos es la esperanza. ¿Qué lo sostiene a un cristiano? La esperanza. O sea, mis amados, que en su vida y en mi vida vienen cosas mejores, quizás. Vienen mejores cosas. Vienen mejores cosas. La esperanza. Saber que usted tiene a alguien que siempre lo va a socorrer. Lo sostiene también la convicción. Diga convicción. Eso es importante en usted. Que tenga convicción. Que no importa que el hombre le diga, me voy de la casa. Y usted, no te vayas porque vos sos mi burrito del... No, hombre. Pastor, ¿y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a salir? Pues... Alce su mirada a los cielos porque de ahí viene su socorro. Amén. Donde vendrán ofertas, donde vendrán cosas para que usted supuestamente solucione su problema y es enredarlo más. Y usted va a tener que tener convicción, decir, eh, a eso yo no me presto. Yo seguiré esperando en mi Dios Todopoderoso. Y número tres. Es algo que creo que es lo que de ahí nos aferramos, mis amados, son a las promesas hechas por Dios en nuestra vida. ¿A qué nos aferramos nosotros? A las promesas. Usted tiene problemas difíciles, busque aquellos versículos de los cuales también son para usted. Aférrese a esa palabra viva. Y si es viva, también usted haga la viva. Vámonos ahí a Isaías, por favor, 41.10. Mire, este versículo a mí me encanta. Ya le he dicho que hay, hay versículos donde... A mí me encanta, por ejemplo, yo firmo las Biblias o algo con José 1.9. Y digo, la vida se requiere esfuerzo. Es uno de mis textos maravillosos. El número 2. Cuando reviso mi vida y sé que estoy tratando de caminar derecho porque hay que ser honesto con Dios, y cuando las cosas que me están pasando no es por mis malas decisiones, no es por mi desesperación, no es por mi impaciencia y las cosas me salen mal, diga mal, Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, algo Dios, bueno, me va a dejar de esta tribulación que me ha provocado lágrimas, me ha provocado tristeza. Yo llego ahí, Romanos 8:28, he tenido que enterrar a una hija de seis meses, lo más doloroso que yo creo, donde pues tenía todo por vivir, donde sé que hay personas que son más sinvergüenzas y pecadoras y que Dios todavía las deja aquí en la tierra. Ahí un angelito del Señor que tiene mucho por dar, me la quita y se la lleva. Yo no lo entiendo. Sí, pero Dios decidió y dijo: Yo necesito a alguien que me alabe ahí en el cielo. Y voy a tomar a la hija de Edwin Y tengo que aceptarlo. Romanos 8, 28. No puedo yo contra la voluntad de Dios. Yo tengo que rendirme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 28. Y este, mis amados. Este versículo es tan maravilloso, Isaías 41, 10, donde mis emociones me están traicionando. Y dice ahí algo maravilloso en el versículo 10, no solo para mí, sino para usted. ¿No qué dice ahí? No temas. Eso es para todos. No temas. ¿Qué dice ahí? Porque yo estoy contigo. Recuerde que cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted es sellado con el Espíritu Santo. Y Él hace morada con usted para vivir en usted para siempre. No temas porque yo estoy contigo. Y el Espíritu Santo que hace en la vida del creyente lo consuela. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el cristiano? Lo llena de esperanza. ¿Qué hace el Espíritu Santo, mis amados, lo motiva, lo capacita, etcétera, etcétera, etcétera? No temas porque yo estoy contigo. No dice qué, no desmayes. ¿Qué? No desmayes. ¿Por qué? porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Oh, hermanos, cuántos hemos venido más de alguna vez a la iglesia de lo más triste, de lo más melancólicos, de lo más nostálgico y de aquí hemos salido con ganas de seguir peleando la buena batalla. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Dios hay más tarde. Detrás de usted, sosteniéndolo. Luego dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y me encanta esta expresión. Dice, siempre. ¿Cuánto? Siempre. Siempre. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre. ¿Qué dice? Te sostendré. ¿Con qué? Con su mano. Con la mano del Señor. Y me encanta la justicia porque la justicia de Dios no es como la nuestra. La justicia de Dios no es como la nuestra. Él es un Dios de misericordia. Y en algún momento, aunque le fallemos, Él sigue siendo fiel en nuestras vidas. Y esperemos en el Señor que Dios sea fiel en usted. Pero tiene que, para sostenerse en sus pruebas, Dijimos que hay tres cosas. Número uno, la esperanza. Se va Chepe, vendrá el bombero. ¿Amén? ¿Amén? Se va la Juanita, viene la amarillita. ¿Eh? En esperanza. Pierdo ese trabajo, algo, me dar, algo mejor me dará Dios. No me va a dejar perecer. Con, y convicción. Deje de andar agradando el oído, ¿sí? buscando lo que usted ya sabe que tiene que esperar. No se tiene que mover. Sí, es muy importante, no moverse. Eso es muy importante. Ahora, le decía pues tres cosas que a un cristiano en sus momentos de prueba lo van a sostener. Aquí hemos tenido hermanos, como le digo, y abuso la, perdón la confianza, pero ayer enterramos al familiar, siguiente día aquí están de uniforme sirviendo. Eso se llama convicción. Eso se llama no dejar de hacer lo único que se hacer, servirle al Señor y dejarle a Dios mi dolor, dejarle mi tristeza, descansar en el Señor. Eso, ¿qué nos sostienen? Las convicciones. Las convicciones. La esperanza. Por ejemplo, cuando eh, enterramos a un familiar, eso no es un adiós. Es un nos vemos pronto. Pero tiene que haber convicción en eso. Tiene que haber esperanza. Tiene que haber mucha esperanza. Y lo último, las promesas. Dios no miente, hermanos. Dios no miente. Dios es fiel. Pero es importante entonces. Ver que dice, me encantó el versículo. Hoy si sí pasémonos a Apocalipsis, donde dice el versículo 10: no temas en nada. ¿En qué? En nada. Y nada es nada. Usted se va a hacer un examen y le llaman inmediatamente. Véngase, por favor. Usted se llama Juan Alberto Jiménez, hoy se va a llamar Juan Alberto Caramelito, porque usted tiene diabetes. ¿No temas? En nada. ¿Te habla el jefe porque te va a la carta de despedida? ¿No temas? En nada. ¿No temas? ¿En cuánto? En nada. En nada. Por eso se llama el sermón, no temas en nada. Ahora lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios. No temas en nada y en el Señor no existen las casualidades. Aquí no andamos buscando versículos para su conveniencia. Aquí andamos buscando un versículo que el Señor quiere que, este, que usted este día lea en su vida de fe. Se apropie, no temas en nada. Entonces, mis amados, con estos versículos que hemos leído a la iglesia de Esmirna, esta estaba ubicada en Asia, dentro de las cosas curiosas que investigué fue que esta fue la primera ciudad que le erigió un templo a César como divinidad. O sea, Esmirna fue la primera ciudad. Donde erigieron el primer templo al emperador César, creyendo que él era un ser divino. Y se proliferó la, la, el culto a los César ahí en esa iglesia de Esmirna. Y dentro del de cristianismo que llegó ahí, algunos creen que fue gracias allá en, el, en la época, en la, en la fecha de Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo y los posesionó a muchos y empezó el evangelismo, posiblemente un grupo de esa gente llegó a ese lugar y se fundó esta iglesia. Pero los judíos que vivían ahí, lastimosamente por ese celo equivocado, servían de tropiezo para que los cristianos de ese momento sufrieran persecución y se complacieran dentro de las cosas que hacían ahí. A tal grado que en el año 125 un hombre llamado Policarpio, uno de los padre de la iglesia fue quemado como uno de los mártires por aquel él negara la fe ahora bonito todo el contexto pero vamos a tratar de ver las razones por las cuales no hay que temer en ninguna circunstancia en nuestras vidas la primera de ellas hermano lo encontramos en el versículo 9 que se repite una vez más el mensaje a la iglesia de éfeso dice yo conozco el que dice tus obras. El Señor conoce hasta dónde usted está involucrado en las cosas de Dios. No se preocupe. El Señor conoce sus tratos. El Señor conoce el qué? Los tratos que usted tiene con Dios. Dios sabe los tratos que usted tiene con Dios. No se preocupe. Yo, por ejemplo, cuando en la etapa de tristemente nuestros hijos no quieren aprender, sino que quieren comportarse rebeldes, y han tenido la dicha de nacer en un, uh, en un hogar cristiano, un medio cristino, porque hay veces también ahí hay gritos. Pero supuestamente el modelo de un, de un hogar cristiano, se supone que ahí no hay malas palabras. O sea que el niño Toñito las dice porque las oye en la calle, no las aprende de su casa, amén. El niño miente porque los niños de escuela bíblica le enseñan, pero usted no miente. Amén. Bueno, ni modo, pues también ahí. La cosa es que el modelo, se supone que el modelo cristiano es mucho mejor que el modelo inconverso. Yo llegué a los pies de Cristo a la edad de 20 años. Sí, 22 años. Entonces yo viví, mis amados, acostumbrado a que quien le iba a encender el cigarro a mi papá era yo. ¿Dónde aprendí a fumar yo? ¿Mis amigos? No. De la mano de mi papá. Amén. Mire qué serio se ponen ustedes. A ver, y usted también le enseñó a sus hijos, pues no me importa. En un lugar inconverso, la gente no sabe. No sabemos que le estamos enseñando a la niña que baila perreo. Ay, qué linda se ve la niña, mira. Nosotros no entendemos nuestra ignorancia. No sabemos que estamos preparando a una bella princesa. ¿A qué ligerito desorden de vida? ¿Por qué? Porque en nuestra ignorancia. Pero en un lugar cristiano, no. Entonces, muchos de acá, tal vez no nacimos en un lugar cristiano, pero hemos entendido el modelo que Dios quiere que haya en nuestro hogar. Y hemos aprendido a que nuestro hogar se respeta. Y decimos: aquí en la casa no hay música mundana. Porque en mi casa se respeta. Aquí no van a haber chevecha. Si querés tomar, anda, tome en la calle. Pero aquí no, no se puede. Aquí no vas a fumar. Y empezamos a poner reglas, mis amados, que tal vez a otros les ofenden, pero hemos llegado a comprender que un poquito de levadura le dura toda la masa. ¿Sí? ¿Me está comprendiendo? No, 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 no quiero que me vaya a malinterpretar, pero insisto: nacemos en el, en el. Comenzamos una nueva generación, un nuevo estilo de vida y decimos. La verdad es que me he alejado o quiero comenzar algo de nuevo con el Señor y voy a cambiar ciertas cosas que hay mal en mi hogar. Y usted va a hacer una reforma espiritual. Y pero en esa reforma espiritual empieza cierta cierto choque espiritual o religioso o cultural, verdad, donde papá, pero si antes vos lo hacías. Sí, mira, hijo, pero hoy yo quiero ordenar mi vida, quiero estar mejor no con el hombre, quiero estar mejor con Dios. Y voy a hacer un montón de cambios. Y si es posible, cambia a tu papá, pero dame chance de que me encuentre ese buen angelito. Entonces viene usted y hace una reestructura. Le nacen sus hijos en el Evangelio. ¿Qué es lo que hace un padre con su hijo? Primero, le da gracias a Dios, que no importa que se parezca al papá, lo importante es que el niño venga sano. ¿Amén? No importa que salga así como el papá. Y uno hace, lo dedica a Dios. No solamente ese momento, se lo dedicamos a Dios. Todos los días de su vida. Y sabemos que los hijos son prestados. ¿Sí? Son prestados. No nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Le pertenecen. Entonces Dios sabrá los días de vida que le va a dar a sus hijos. Luego después se los dedicamos y decimos, Señor, yo espero que mi hijo, al menos eso pasa en un lugar cuando venimos y los dedicamos acá, no estamos sustituyendo o que se parezca al bautismo de los de la otra iglesia que usted ya conoce. No si no estaríamos haciendo algo igual. No entendemos que se los estamos dedicando a Dios todos los días de su vida. Y algunos hijos nos salen sabios atendiendo los consejos de los padres. Otros nos salen igual que el Tata, topado y rebelde, el baboso. Y entonces no quiere entender y quiere hacer con su vida lo que sea. Y a usted le causa lágrimas de dolor, lágrimas de tristeza. Pero usted se acuerda el día que se lo dedicó a Dios. Y dice, Señor, recuerdas que yo te lo dediqué. Así que mira Señor, ese niño, ese hijo está en tus manos. ¿Sí? Entonces el Señor conoce los tratos que usted tiene. Y tenga paciencia, que si usted un día dedicó su familia, sus hijos, al servicio del Señor, ya se lo va a traer. Ya se lo va a traer, no se preocupe. Dios tiene sus métodos maravillosos de tratar con nosotros. Tiene sus métodos maravillosos. Y hermanos, Dios es amor, pero cuando trata con uno también trata. Y te muestra, el judío tiene... Un gorrito, no sé cuántos se los han visto. No crea que eso es para taparse el sol. Del sol. Ese es un recordatorio, diga recordatorio. Que nunca se les olvide que ellos llegan hasta ahí. Y de ahí sigue Dios. Y algunos se nos olvidan y nos creemos o nos olvidamos de Dios. Entonces Dios tiene sus métodos. Y una de las cosas que Dios muchas veces permite en ciertas situaciones para quitarnos el orgullo que tenemos. Para saber que no somos nada, que desnudo salimos del vientre de nuestra madre y desnudo volveremos a él, y que en esta tierra solo somos administradores, que decimos mi vehículo, mi trabajo, mi marido y de la otra también. Dios tiene sus maneras de hacerte ver cuando alguien ocupó el lugar que solo Dios merecía. Tiene sus maneras. Entonces, vea, entonces muchos, cuando llegamos a esa parte donde ya nuestros hijos, ya no los podemos castigar con time out. quién ahí el niño? Levántelo, macho. Y ahí está. No lo baje, ¡Oh, mamá. Ya no se puede. Y cuando los hincamos, todavía nos pasan hincados. Y usted no comprende, porque el papá es así, y usted igual, y el niño es bien alto. A ver a quién salió. Al tío, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, viene usted dice, y dice, yo ya no puedo castigarlo porque es un adulto, ya tiene 17, 18 años, ya se supone que es un joven adulto, ya tiene que entender con palabras. Y como no quiere entender, ¿qué le queda a usted? La oración. Y traer a memoria los tratos. Señor, yo un día te dediqué, aún, desde el vientre de mi, de, aún en mi vientre, te lo dediqué a ti, Señor. Así que tú tendrás tus maneras de tratar con él. Y tiene sus métodos, algunos ha tenido que usar métodos de cárcel. Allá va la mamá. Hola hijo, ¿qué tal? ¿Qué tal en este hotel? ¿Cómo te va? Ay mamá. Y solo la mamá termina yendo a esa cárcel. Tus amigos no. Solo la mamá. Solo la mamá. Dios bendiga a las mamás. Y los papás. Amén. Bueno, ahí comienza el murmullo, ¿va? pero no me importa. Mire, Dios conoce tus tratos. Dios conoce sus tratos, los tratos que usted tiene. Cuando usted tiene tratos, desarrolla la convicción, que es algo importante en su vida de fe. Usted tiene que en la vida hacer tratos con Dios. Es muy importante. Fíjese que, siempre lo pongo de ejemplo, perdone que no agarre su vida, pero hay veces usted con eso de que se va al mundo y regresa para ese aguacate. Entonces es mejor... Tengo que hablar, cuando hablo de convicciones, no crea que a mí no me han dado ganas. Yo tengo, ya voy como para 25 años de ser cristiano. Nunca, nunca he conocido eso de, Pastor, vi que aquí vengo de nuevo y a, vengo a reconciliarme y quiero otra vez hacer la oración. No, no conozco eso, gracias a Dios. Hasta aquí, ¿verdad? mañana no sé si me voy a entrar a la, a la Sofía, ahí, por ahí, pero yo hoy por hoy aquí estoy. ¿Verdad? No ha podido. Entonces, no es que no he tenido ganas, no es que he entrado en mis enfriamientos, ¿cómo no? Hay momentos donde no sé usted, han habido donde no me, siento, no me siento con deseo de venir a la iglesia. Porque digo, le voy a ver la cara a aquel otra vez y me tiene con cólera. Ay. Y para eso me roba la paz y usted comienza. ¿verdad? Mejor no voy, dice usted. Pero cuando usted tiene un trato con Dios, a usted no le importa eso, usted se salta ese obstáculo. Y usted tiene un trato, un compromiso con Dios. Y ese compromiso me ha ayudado a mí a mantenerme en el cristianismo todos los días de mi vida. Donde no ha importado mi estado de ánimo, en ocasiones he venido enfermo. Y yo no sé qué hay aquí, pero que de repente Dios me sana. Usted no se da ni cuenta. Usted no se, ni se da ni cuenta de las enfermedades, porque no hay necesidad de contarlas. Usted no. En ocasiones he venido bien romántico con mi esposa. Y hay días que he venido, ella la gata, yo el chucho. Y usted no se ha dado cuenta. Porque hay personas que por eso dejan de buscar de Dios. Por los problemas. De, pero los tratos, los tratos mis amados, son un ancla a nuestra vida de fe. La que no nos mueve, la que no nos rinde. Y esas son las cosas que Dios le hace ahora a usted, no a mí. A usted el recordatorio que él sí sabe que los tratos que usted tiene no los tiene conmigo, los tiene con el Señor, y Él le está reconociendo su trabajo, porque dice ahí a la iglesia de Esmirno: Yo conozco tus obras y luego que dice, y tú qué y tu tribulación. Entonces, en segundo lugar, mis amados, el Señor sabe otro principio es que el Señor sabe hasta dónde usted es capaz de soportar. Y si Dios no ha obrado, Él sabe que usted todavía aguanta. ¿Me está oyendo? Pablo dijo a los corintios: Dios nos da cargas que nosotros no podamos sobrellevar. Y si Dios no ha obrado, es porque Él sabe que usted puede aguantar. Y si Dios lo ha permitido, es porque usted sabe, Dios sabe que usted es capaz de pasar la prueba. Así que no se preocupe. El Señor sabe hasta dónde usted es capaz de. De soportar su tribulación. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo están sus convicciones? Eso es importante. ¿Cómo están sus convicciones? En la vida, mi hermano, no solo hay que alabar a Dios en las buenas, hay que aprender a alabar a Dios en las malas. Y yo he aprendido, he visto cristianos que tienen esa, no sé si virtud, pero que no se les nota. Su tribulación o pobreza, fíjese. Personas que usted los ve acá, bien vestiditos, y usted no sabe la escasez que están pasando. En la iglesia anterior tenía una, una miembro de la directiva todos los días, hermano. Esa mujer tenía, usted sabe que en nuestros países se acostumbra, como no hay mucho televisión, se acostumbra a procurar muchos hijos, se ha fijado. Sí, o sea, no había venido la señora de acero para que todos estuvieran así pendientes. Entonces, eh, creo que eran como cuatro hijos, ni un domingo, mis amados. Todos bien blanquitos y todo. Y una gente, pues, la iglesia donde yo estaba era como rural-urbana, o sea, tenía de los dos tipos de gente: gente que vivía en, en casas eh, urbanizadas y gente que vivía en el campo. Y esta hermanita de la directiva vivía en el campo. Y un día, mis amados. Y si tuvimos un aniversario en la iglesia y una vez, por ejemplo, hicimos un famoso palo encebado. ¿Cuántos lo han visto? Se ha subido, ¿se no acuerdas? Eh? Y, y pusimos no sé si 200 dólares allá arriba y el que se lo llegara y los iba a hacer. Entonces ese, ese aniversario dijimos no, hoy no. Y dije ya sé qué voy a hacer. Voy a comprar un marranito y lo vamos a encebar y el que lo agarre va a ser de él y lo rasuramos porque todo peludo, así, mire, como el que está la parecida, una barba toda así vieja y toda la cosa. Y entonces, bueno, lo rasuramos y lo encebamos. Y lo sacamos a la calle. Y ya sacamos a todos los miembros. Me dijo, el primero que lo agarre va a ser de él. Y nunca había oído yo llorar a un cerdito usted. Y había llegado, creo, una mi cuñada, y me dice, lo voy a demandar con la protección de animales que no sé qué. Bueno, la cosa es que lo agarraron. Y le, lo agarró el hijo de la hermanita esta y me dijo: Pastor, Dios ha contestado mi oración. Fíjese que Dios me proveyó un dinero y estos cinco años no he tenido energía eléctrica en mi casa. Y hubo una provisión, y, pero solo me faltaba para celebrar la comida. Y mire, ya lo tenemos. Mataron al cerdito, hermano. Bueno, me invitaron. Man. Yo fui, hermano, una costita, dije yo. Mire, fuimos como 60. No alcancé, hermanos ni comerme ni la oreja del pobre cerdito. En esos cuatro años, cuando fuimos a, la, a celebrar un servicio de acción de gracias, empezó la hermana a contar que todos los domingos, para ir a la iglesia y estar a las 10 de la mañana en el primer servicio, se tenía que levantar a las 4 de la mañana a sacar agua de un pozo, no de ella, sino de un vecino. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, cuando terminábamos el servicio, no crea que se iban a la cafetería. Se iban a una esquinita de la iglesia, como seis de la familia, compraban una botella de gaseosa, así, unas gorditas. No sé cuántas las han visto, como de 2, 3 litros. ¿Sí? Estoy hablando de la gaseosa, no del cuerpo de aquel hermano, ¿ok? Ni el estómago que andaba. Pero bueno, mire, entonces eh, se ponían ahí y uno solo observa, ¿verdad? Con su pancito, etcétera. Nunca, mis amados, nunca, nunca, nunca. Yo recuerdo haber oído una queja o un lamento de su situación. Nunca. Y llegué a la casa muy humilde. Vivían seis o siete. ¿Cuántas camas cree que vi? Solo una. ¿Quién cree que dormía ahí? El desgraciado del hombre. Sí, pero nunca, mis amados, Le vi en el rostro a esos niños un, 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 un rostro de queja ni de lamento. Ahora ve que lo que usted está pasando no es nada. Y mire la cara que anda. Parece que va al santo entierro. ¡Tarán, tan, tarán! Vamos a alabar al Señor cansado del camino. Hermano, lo que usted está pasando, ¿qué lo va a sostener? Alabar a Dios, aún en las malas, hombre. Eso es lo que sostiene un cristiano. Alabar a Dios, aún en las malas. Las pruebas son una manera de purificar nuestro corazón. Las pruebas son una manera de purificar. ¿El qué? Dígale vanidoso el que está atrás de usted, por favor. Con honor a la verdad. ¿Nunca se ha envanecido usted? Yo sí, hermano. Yo si sí me he envanecido Y Dios tiene sus maneras Y sus pruebas Para hacernos votar Todo el acerrín Que andamos en la cabeza Que tú te crees el mejor El más sabio El campeón El Rocky Balboa Que vos te crees la Shakira La Kardashian ¿Y de dónde? Dios tiene. <laughs> es que mire, hermanas, explíquenme. ¿Por qué cuando están delante del espejo hacen un perfil y quiebran la nuca? Díganme. Que alguien me explique. No sé. No sé. No sé si vuelven a ver el, el televisor, leer que tienen. No sé, pero algo hace Mire. Mis amados, el acerrín, la vanidad que nosotros tenemos. Muchas veces, hermanos, las pruebas son para valorar, diga valorar, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo amo a mi esposa porque ha estado conmigo en las buenas, pero ha estado más en las malas. Porque me ha apoyado cuando no he sido nada ni nadie. Y hay personas que a su lado solo van a estar cuando usted es alguien. Por eso amo a mi mamá. Porque siempre me ha amado, siempre me ha querido, no por lo que yo tengo, sino porque un día me parió. Que Dios bendiga a las mamás. Créamelo, las mamás no son interesadas. Y muchas veces se nos vienen esas pruebas. Donde vos te olvidaste de ella, nunca le ayudaste y te quitan trabajo, te quitan todo, terminas en un hospital. ¿Quién te llega a ver? Ahí está la mamá y todos tus amigos que salían contigo desaparecieron. Entonces, las pruebas para qué son? Porque muchas veces, para mostrarnos, para demostrarnos y valorar, diga valorar a esas personas que pesan más que el oro, que pesan, hermanos. También para trabajar nuestra humildad. Cuidado, mis amados. Nunca pierde el piso. Actitudes humildes son las que a Dios le agradan. Eso es lo que a Dios le encanta. No su arrogancia. Perdóneme, Dios no le encanta la cantidad de dinero que usted ponga. Yo me alegro, pero el Dios no. Pues yo digo, vamos a ayudar. Ya tenemos para cubrir este gasto. Pero mis amados, Dios no. Dios se agrada cuando usted viene con un corazón humilde. Y un corazón humilde es de repente usted se sienta en la iglesia y a la par suya aquel que no mucho le cae bien. De la misma iglesia. Diga humildad. Para muestra su grado de humildad. Usted se sienta en un lugar y dice el hermanito como: ¿Crees que se hace para allá? Aquí me siento. ¡Fián! poquito. Humildad. Si usted critica a los hermanos que cantan, o sea que usted los es mejor. Si vos criticas a mi pastorado, o sea que vos sos mejor. Te invito a que te pongas acá. Te invito, vení. Vos, chalito, vení. Vos, tigre, de Atiquizaya, vení. Va, hermana Vicky, venga. Vos, Helio. A ver si vos y la Manuela sacan. Sí, o sea, hermanos, si yo critico algo es porque yo me creo más. ¿O no? Es la lógica. Eso me está diciendo a mí. Entonces, ¿las pruebas para qué son? Para probar nuestra humildad. Usted nunca va a ser más ni menos que nadie. Nunca va a ser más ni menos que nadie. Todos somos un complemento. Todos en la vida somos un equipo. Usted, porque usted es el hombre de la casa, usted es la cabeza, usted es más. No. Usted es cabeza de Dios gracias a la Evita. Si la Evita no hubiese fallado allá en el Edén. Quizás todas estas maitras no mandaran, pero viva el fallo de la Eva. Amén. Hermano, por favor, insisto: el Señor sabe hasta dónde usted puede soportar. Entonces, en esta prueba, sea inteligente y piense: ¿qué voy a aprender de esta circunstancia? Amén. ¿Qué voy a aprender de esta circunstancia? Eso es lo que usted debe pensar ahorita. Número tres, razones por las cuales no hay que temer en nada. Hermanos, pobreza no es sinónimo de escasez para un creyente. A mí me molesta que la gente que usted la vea con pocos recursos piense que anda en pecado, porque no tiene tal vez lo que usted, Dios, le ha bendecido. Hermanos, escasez no es sinónimo de pecado. Yo pienso que la escasez muchas veces es para ejercitar la fe. O sea, cuando usted tiene pobreza, es una mayor oportunidad para ejercitar la fe. Para desarrollar la dependencia. No nos queda de otra, hermano. Para desarrollar en Dios qué? La dependencia. Y número tres, para experimentar la provisión sobrenatural. Para que usted se dé cuenta que el cristiano no compra con dinero y con precio, sino con fe. Le voy a decir dos experiencias. Una es religiosa, hermanos. Así dice la canción. Mire. Esta nos la trajo el pastor Marlon Lemus cuando nos vino a visitar allá a la Western. El pastor Marlon es uno de nuestros... Hoy tiene su propia iglesia, pero trabajó por mucho tiempo en nuestra iglesia central y andaba aquí con su esposa. Salud, dinero y amor, hermano. Fíjese que, para los que tal vez no oyeron porque están viendo este video, hay una hermana que estornudó. Amén. Después de esta explicación en hebreo y en griego, fíjese que estaba el hermanito y dice que un día... Lo invitaron a predicar. Y no tenía para la gasolina. Y todavía no había salido la alabanza, dale más gasolina de Daddy Yankee. Bien se la fue. Y entonces salió ese hermano y dijo, Señor, yo te prometí que nunca iba a dejar de ir a predicar a un lugar que me invitaran. Pero yo no tengo para la gasolina. Yo quiero ir a ese lugar. Entonces insisto, el obrero es digno de su, y Dios nunca nos va a mandar a la guerra sin fusil. Pero muchas veces la escasez es para desarrollar la fe, para experimentar a ese Dios todopoderoso al que usted sigue. Porque la Biblia dice que él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, amén. Al que merece una ofrenda de aplauso. Porque él es el mismo. Entonces, no sé cuántos tienen en sus casas unos garrafones de 5 litros, hermano. ¿Nunca ha ido a refilar usted agua? ¿Mm? Pues dijo, bueno, señor, le dijo, no tengo para la gasolina, pero tengo agua en la casa. Llenó la garrafa de agua, destapó el tanque de la gasolina, no se lo recomiendo, y vacío. Los cinco galones de agua. Y dijo: Por fe, yo no lo veo ni quiero, pero esa agua Dios la tiene que convertir en combustible. Selló el tanque y vio que subió la aguja un montón. <laughs> Dice que le duró toda la semana. ¿Cuánto le duró? ¿Para qué es la escasez? Para experimentar que tenemos un Dios todopoderoso en la vida del cristiano. Solo hay que oír a Dios. Solo que hay que atrevernos en el Señor. Amén. Cuidado, no, no es la razón, es la fe. La fe hace que nos atrevamos. Y a que nos declaremos en victoria, aún en medio de la prueba. Yo sé que mi Redentor vive, decía. Gloria Gracias. a Dios. Mis amados, y por último, razones por las cuales no hay que temer en nada, toda tribulación tiene fecha de caducidad. Mira el versículo 10: No temas en nada que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados si tendréis tribulación. ¿Por cuánto dice? Por 10 días. No es para siempre. ¿Me está oyendo? No es para siempre su estado. Dios paga bien al que no se mueve de esa silla. Dios paga bien al que no se rinde y al que guarda silencio en su prueba. Al que no dice, miren cómo estoy, soy un mil gusano, una cucaracha. No. Aquel que en medio de la prueba alaba al Señor, tiene fecha de caducidad. Todos en algún momento hemos pasado vaca flacas. Momentos difíciles. Momentos difíciles. Hoy hablaba con un hermano por ahí me dice, pastor. He traído un montón de sacos, no vaya a ser la bulla, le dije yo. Ya le quería caer encima a algunos, yo. Y entonces, pero él me, di, me dio a entender que no me los ofrecía a mí. Pues sí, porque el siervo de Jehová, pues me entiende, va. Solo compra allá en no sé dónde, me entiende. Y entonces le digo, no, hermano, y ya le di hasta mi número de, usted anótelo por cualquier cosa, 40 regular. No, te anote, reciba del Señor. Pero me dijo algo que yo ya lo viví. Y me dice, se lo ofrecí a alguien y me dijo que él no tenía saco. Solo me acordé yo. ¿Cuántos brasiles tengo? <laughs> solo me acordé. Uy, solo me acordé cuando hermanos fuimos a fiar. ¿Usted sabe la palabra fiar? ¿Nunca ha fiado? ¿Ah? Pague, pues. Mire, cuando fuimos al circo. Con el hermano Luis enamorado Porque yo no tenía saco para predicar Y le dije Hermano, ¿cree que me sirve su crédito para ir a pagar? Yo rogando para que él me lo pagara Nothing <laughs> Vamos, me dijo Bien, me acuerdo Ahí lo tengo todavía ¿Y para qué lo tengo? De, para que no se me olvide Que no se me olviden mis vaquitas flacas ¿Por qué? Porque Dios nos quiere respaldar Nos quiere bendecir pero toda prueba tiene fecha de caducidad. bueno en un momento que yo viví cuatro años en, en la habitación con el hermano. Juntos los dos dormíamos. Ahora, ¿por qué ve tanto que me sigue ¿Le gustó mi olor? Cuando yo me moví a la casa de él, yo no tenía ni cama. Cuando él me recibió me dijo, ¿y la cama? ¿Cuál le dije yo? No tiene, no le dije. Me dijo, no, puede usted dormir en el suelo, véngase conmigo. Y ya nos fuimos a dormir juntos. <laughs> cuatro años, cuatro años, meses sin trabajar, meses sin trabajar. No le digo ni qué comíamos, pero en medio de eso sirviéndole al Señor. En medio de eso probado, mis amados. Allá en El Salvador preguntando, cuestionando, y entonces para qué habíamos decidido quedarnos aquí en Estados Unidos. Si allá también se estaban muriendo de hambre. Y todas esas cosas con dolor, con tristeza, a las manos del Señor. Y a tener paciencia, porque nuestro Redentor vive. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, le damos la.